Prensa Fútbol es presentado por PF y Experto de Polla. Hola, muy buenas tardes, martes 26 de octubre, arrancamos el capítulo 225 de Prensa Fútbol en Radio Z, con muchas, pero muchas novedades futboleras. Se jugó el clásico entre Colo Colo y la Universidad Católica. Colo Colo le sacó 5 puntos de ventaja a la UC en el campeonato nacional a 6 fechas del término, así que se enciende la definición del torneo entre Colo Colo y Católica. Colo Colo dando un pequeño paso ahí en su renacer tras una temporada para el olvido, donde estuvo ahí bordeando el descenso también. Una temporada donde también una fecha que nos deja un Wanderers que se complicó tras caer con Antofagasta, Palestino que se enreda con La Serena, y la U que sufrió una nueva derrota ante Melipilla, que se olvidó de ganar después del Superclásico. ¡Rosen! Se ratificó la continuidad del huevo Esteban Valencia. Y con muchas ganas de hablar, no sé si tantas ganas después del Clásico del domingo, pero está ahí Niño Nuevo los controles y también Carlos Pieratini. ¿Cómo estáis, Carlos? Bienvenido a un nuevo Prensa Fútbol en Radio Z. ¿Cómo va, Guaja? Bien. Como hincha, no muy bien por lo que pasó el domingo, pero en general, bien. ¿Sabéis qué? Encuentro que fue un partido que dejó muchas cosas, el del domingo. Como hace tiempo no pasaba con los clásicos. Si miramos los clásicos de los últimos 2-3 años, el último medianamente parejo fue el 3-2 de Católica Colo Colo en el Monumental, y después fueron triunfos de Católica, o empate a cero, o partidos suspendidos por el tema de fuegos artificiales. Pero hace tiempo no veíamos un partido donde había mucho para analizar. Donde fue un partido bien planteado por Católica en el primer tiempo, más leído para el segundo tiempo, donde Quintero demostró el técnico que es. Definitivamente Quintero termina demostrando, porque cuando tú miras, yo creo que a la mayoría de la gente que ve fútbol y que le gusta el fútbol, te tiraron los equipos a la cancha y decían banca de Colo-Colo, banca de Católica, y tú decías, sí, y más encima después en el entretiempo, tío, hay 1-0 abajo Colo-Colo, decís, ¿por dónde lo puedes sacar? ¿Cachai? Porque en Católica tenía ahí a Bonanote, tenía ahí a Orellana, tenía ahí a Juan Leiva, tenía ahí a Lulia Huet, tenía ahí a Juan Fuente. Entonces tú decís, pero por nombre, en la banca Católica tiene para poder cambiar y modificar un sistema y seguir mejorando. Y creo que cómo modificó Quinteros con los futbolistas que tenía y el talento que tienen algunos, que tienen un futuro exquisito, terminó desequilibrando la balanza. Para mí lo justo era un empate, creo que el empate era un justo resultado. Pero Colo Colo supo hacer bien las cosas, Quintero acertó, Paulucci definitivamente se equivocó, pero yo creo que pagó el pecado del noviciado de hacerse cargo en un clásico, porque cuando entra Lulia Huet, o sea, por mucho que sea Lulia Huet un referente católico de los últimos 5 años, no estaba para jugar. Y ahí era otro el nombre. Había por lo menos, yo creo que habían 2 o 3 opciones para entrar en ese momento, y no era Lulia Huet, que se ve todavía falto de fútbol. Entonces, bien, 5 puntos, hay que ver cómo se va. Me hubiese gustado el empate, creo que era lo más justo, porque hubiésemos tenido un final de película. Ahora Colo Colo aguantar y mantener el tranco, y un tropezón vuelve todo a foja cero. Entonces, todavía tenemos campeonato, pero claramente Colo Colo con la primera gran opción. Y me gusta mucho la cláusula de salida que tiene Quintero de Colo Colo. Pero no pensando en que se vaya Colo Colo. Si a mí me gusta que a los técnicos y a los equipos chilenos les vaya muy bien. Y creo que cuando un equipo anda bien, los otros tienen que nivelar para arriba. En cambio, en el fútbol chileno nivelamos más para abajo. Oye, nada, si es que hay que guardar la plata. Es que tengo que pagar el colegio del cabro chico, entonces, ¿para qué vamos a invertir en futbolista? No, me parece muy bien, pero ¿sabes qué? Es un técnico de selección, Quintero. Sí, lo he demostrado en un par de selecciones, y ya en Chile, campeón con 2 equipos prácticamente, demuestra que a un muerto, weón, le puso el desfibrilador el año pasado, y lo tiene corriendo la maratón de Nueva York. Sí, totalmente, Carlos Pieratini. Y también aprovechando lo que dejó el clásico entre Colo Colo y Católica, queremos invitar a que la gente participe con nosotros y vote con nosotros, porque como cada martes tenemos
el Gol BTR para elegir también en nuestras redes sociales. Así que vaya ahí a la encuesta que está en Prensa Fútbol y vote por las tres opciones del Gol BTR. La opción 1, Pablo Solari, el empate de Colo-Colo ahí en el Clásico ante Católica en el Monumental. La opción 2, Diego Valencia, que también fue un muy buen gol, que abrió la cuenta ahí en Macul. Y la opción 3, Javier Parragués, el gol que sentenció el Clásico en los últimos minutos, en el último suspiro, Javier Parragués, el 2-1 de Colo-Colo. La gente ya está votando ahí con el Gol BTR como cada semana. Les cuento que por ahora Javier Parragués lleva un 46,2%, Pablo Solari 30,3% y Diego Valencia un 23,1%. Carlos Piratini, yo quiero saber para ti, de esos tres goles, Parragués, Valencia, Solari, ¿cuál fue el mejor para ti, el Gol BTR de este fin de semana? Pensando que este Clásico fue una final anticipada del torneo chileno y por eso seleccionamos estos tres goles como las opciones del Gol BTR de esta semana acá en Prensa Fútbol en Radio Z. O sea, si el partido terminaba 1-1, era la tapada de la doble tapada del penal de Zanahoria Pérez. Como jugada, el gol de Católica creo que es el mejor de los tres. Como arresto individual, por el significado que tiene, por la jugada que hace un cabro chico que tiene así unos huevos como Johan Cruz, creo que el gol de Parragués se lleva el mérito. Y ahí yo creo también que el gol de Parragués es el más importante y muy similar al primer gol de Católica, con picotón y todo. Pero bueno, lo que hace Johan Cruz es impresionante. Es un pendejo. Yo me acuerdo, yo la primera vez que lo vi jugar así metidito fue el Chile 2, Brasil 3 en el Mundial Sub-17. Sí. Y los tenía locos. Sí. Él de verdad es valiente, encara, va al ataque, no le teme las patadas, lo que tú decías en la jugada del gol. El Chavo fue salir, le hace un pisotón, le agarra la pierna y siguió adelante en vez de tirarse al suelo y siguió adelante y termina habilitando de muy buena manera ahí a Javier Parragués. Yo quiero escuchar a Niño Nuevo, ¿cuál es el gol para él, el Gol BTR de este fin de semana? Pablo Solari, Diego Valencio, Javier Parragués, porque está votando toda la gente con el hashtag Prensa Fútbol y está toda la gente votando acá con el Gol BTR esta semana, Niño Nuevo. Para ti, el mejor de esta semana, Gol BTR de la elección de acá de Prensa Fútbol en Radio Z. A mí me gusta el gol de la Cato, el de Valencia, el primero. Fue golazo. Mira. Fue golazo. Mira, lo dice Niño Nuevo. Mira. Sí, ya te lo doy. Buen gol el de Diego Valencia. Así que, por ahora, Carlos Piratini vota por Javier Parragués. Niño Nuevo vota por Diego Valencia. Y yo, para llevarle la contra, voy a votar por Pablo Solari, así que tenemos tres goles ahí. Toda la discusión ahí. Ese gol tiene errores, pues. Yo les voy a llevar ahí la contra, igual que el día jueves pasado, porque no es por ser soberbio, pero ustedes se pusieron de acuerdo y dijeron que ganaba la Católica, apostaron por la Católica, y el único que dijo un triunfo Colo-Colo fui yo. Les dije 3-1, no contaba con el penal que se perdió Iván Morales, así que estuve mucho más cerca ahí con la bola de cristal. Mejoró mi bola de cristal, estaba más clarita que la de Niño Nuevo, que estaba ahí media borrosa el jueves pasado. Ya, metámonos de lleno también en lo que dejó este clásico entre Colo-Colo y la Católica. Colo-Colo ahí puntero el campeonato. Me parece, Carlos, que tú enunciaste lo principal ahí de este clásico entre Colo-Colo y la Católica, el trabajo de las bancas, lo que significó lo de Gustavo Quintero, porque tú decís, es verdad, uno miraba la banca de la Católica y tenís para elegir, o sea, tenía un plantel de primer nivel en la banca. Tenía Buonanotte, tenía Orellana, tenía Lulia Huet, tenía Juan Fuentes como alternativa, que para mí Juan Fuentes debió ser titular o de central o entrando después por Felipe Gutiérrez cuando quiso hacer esa movida Cristian Paolucci. Pero siento que lo de Gustavo Quintero es decisivo, súper decisivo. Lo que dice Carlos, un técnico de nivel de selección, me parece que hay que destacarlo, porque Quintero, como bien decía Carlos en un inicio, salvó a Colo-Colo del descenso, le trajo tranquilidad a este Colo-Colo, limpió el plantel, armó un plantel súper joven, con muy poco refuerzo, y los refuerzos que llegaron con Martín Rodríguez se fueron a mitad de camino, y lo tiene a Colo-Colo puntero. Como yo les decía en la mañana, 250 días después de haber estado peleando el descenso, Colo-Colo está puntero, a punto de renacer aquí en el campeonato nacional, pero como líder, jugando muy bien, y sin hacer un partido brillante, logró sobreponerse a una Universidad Católica, su rival más difícil del campeonato. Además, se sobrepone a un penal perdido que, si tú veías la temporada pasada con el mismo Quintero, cuando Colo-Colo estaba peleando el descenso, Colo-Colo era un equipo de pera blanda, como esos boxeadores que los tocan y caen al tiro. Colo-Colo ahora se sobrepuso a eso y logró revertir un partido súper, súper difícil ante la Universidad Católica, un partido que valía un título, que a lo mejor no fue tan bien jugado como otros clásicos, pero sí que estuvo más peleado.
pero me parece que fue decisivo lo de Gustavo Quintero. Hay que destacar el trabajo del técnico de Colo-Colo, que ha sido súper, súper importante. Aseguró su renovación con Colo-Colo para el 2022, con una opción de prolongar hasta el 2023, y también con la exigencia de traer refuerzos. Así que me parece que Colo-Colo está muy bien encaminado, se tranquilizó con Gustavo Quintero, se quedó callado Aníbal Mosa, se quedó callado el bloque de Vial, apareció el Club Social ahí como un intermediario, como liderando esta mesa directiva, y la tranquilidad llegó a Colo-Colo, y eso también se refleja en la cancha con este triunfo que es súper, súper valioso para Colo-Colo, Carlos Piratini. Es que hay un punto que es súper importante. Mira el equipo que paraba Colo-Colo en el segundo semestre del año pasado y mira el equipo que está parando en estos momentos Colo-Colo. El mismo arquero. Sí. Ya, el lateral derecho jugó la primera rueda Opaso, después entró Jason Rojas porque Opaso estaba lesionado. Los centrales eran Saldivia con el Peluca o Barroso con el Peluca. O sea, el único cambio es que está Amor. El lateral izquierdo sigue siendo el mismo Suazo. Los volantes de Fuente sigue jugando. Entra Gil, nuevo refuerzo. Costa, que sabéis que, y quiero hacer un paréntesis con Costa, es el jugador más timorato que tiene Colo-Colo porque no tiene personalidad. Mucho habla, mucho grandilocuente, pero en los partidos de verdad yo no lo he visto aparecer nunca. Nunca, nunca. Y creo que ha sido el partido más bajo que ha tenido Costa en el último tiempo en Colo-Colo. Y tampoco lo vi bien con la U, pero jugaba Costa, jugaba Solari, jugaba Volado, jugaba Morales, mérito completo Quintero. Dos refuerzos que sí, te afirman, y más encima descubre jugadores que, bueno, los dos cambios que hace, o sea, tres, ya, Parragués que entra por Morales, que en Morales no, después de la selección chilena no dio más. Entra Parragués con el hambre de buscar su oportunidad y entran dos cabros chicos. Entra Vicente Pizarro y entra Johan Cruz. Y los dos, Johan Cruz y Pizarro, te cambian la cara porque van para adelante. O sea, la confianza que te tiene que dar el técnico. Y por eso yo digo, ojo, porque si miráis, esos dos van a ser referentes de lo que venga para el 2026. Totalmente. Pero si les y lo dijo, que comenzamos el les otro dijo, día, peguenle al arco. Eso les dijo, Bobo. Le dijo a Johan Cruz, sí, que entrara y que le pegara el arco, que encarara. Y Johan Cruz va para adelante y cuando tiene la opción habilita a Javier Parragués. Y lo que dice Carlos también, el tema, la preparación física para este año fue notable, la de Colo-Colo. El año pasado Colo-Colo se moría a los 10 minutos y le pasaban todos por arriba después del tema del seguro de cesantía, cuando no estuvieron sin entrenar y todo. Pero este año la preparación física de Colo-Colo ha marcado diferencia en el fútbol chileno, haciendo presión, marcando diferencia. El partido apretado como ante la Católica también marcó diferencia. Incluso jugando bien cuando no aparece tu motor principal, que es Leo Gil, que no hizo un buen partido, no estuvo preciso, y Colo-Colo terminó igual llevándose un triunfo. Lo que decís tú, Carlos, también, Gabriel Costa, que también es uno de los más importantes de la generación de fútbol de Colo-Colo, también tuvo un partido bajo, impreciso en el Monumental, pero ahí se vio la diferencia también de los dos técnicos. Quintero quiso ir a buscar el partido, apostó por Parragués, apostó por Johan Cruz, cambió el partido por Vicente Pizarro, principalmente también, mucho antes, que también pasa por lado lo de Vicente Pizarro, pero Vicente Pizarro, todos los pases son para adelante, ninguno para atrás, ninguno para el lado, todos hacia adelante y todos con intención. Así nace bien para ir la cancha de Johan Cruz, y también le ordenó ahí el medio campo y tranquilizó un poquito al Leo Gil, que no hallaba por dónde ponerse en el clásico. Y a diferencia de lo que hizo Paolucci, que mete a Luciano Huet para cerrar el partido tempranamente, y ahí se vio que físicamente Luciano Huet no estaba bien, y ahí Católica perdió el control del medio campo. ¿Te parece que vamos leyendo a la gente, Carlos, antes de seguir con el análisis del clásico de Colo-Colo Católica? Porque la gente está participando mucho por acá. Ricardo Silva dice, ¿qué tanto afectó la ausencia de Lanaro y de San Pedri que no apareció? Sí, muchos dicen que no vieron a San Pedri, parece que no le avisaron que le habían levantado el castigo. Por acá Alex Molina dice, creo que el Colo tuvo bajo a Gil en el medio campo, pero la Cato tuvo más jugadores en un nivel más bajo. Por acá Carlos Gutiérrez dice, a mi gloriosa Universidad de Chile se le olvidó pagar la manda a la Virgen cuando el 2020 estuvimos a punto de descender. Por acá nos dicen, Agüed entró porque el DT quiso cerrar el empate. Quintero sabe sacarle rendimiento a los jugadores jóvenes, y pensando en la selección sería un gran DT para esta nueva generación que tenemos, y ojalá no se pierdan. Por acá nos mandan la foto acá también de el Chapa Fuensalía agarrando a Johan Cruz cuando lo pisa y le agarra la pierna, y Johan Cruz sigue adelante también. Así que por acá
la gente participando. Mira, Juan Pablo dice por acá, no le digan Johan, dígale Joan Cruz también ahí al volante de Colo Colo. Carlos Gutiérrez nos dice, el gol que hizo Jimmy Martínez contra Palestino en el día de ayer, sí, fue muy muy bueno también el gol que hizo Jimmy Martínez, pero hoy día nos enfocamos al clásico. Y Alex Molina te pregunta, Carlos, ¿por qué es mejor el gol de la Cato que el segundo del Colo? Fue un pase en profundidad, el jugador de la Cato dio el pase solo y el del Colo tiene más mérito. Presión en medio campo, quite de pelota, el cruce saca la marca, encara y pase gol. Te preguntan por acá. Técnicamente, el pase de Marcelino Núñez tiene una dificultad tremenda, porque el pase lo mete metiendo el pie muy abajo para que la pelota supere la línea del defensa, pero cuando controla el delantero Católica, piensa que Valencia controla, pero y la pelota se la arranca un poco. Si es un pase en globo, probablemente podría haber cerrado Suazo, y si era un pelotazo con efecto, el control hubiese sido más dificultoso. Es un pase que privilegia al delantero para poder controlar de mejor manera, y ahí es donde está la calidad, creo yo, porque son muy parecidos. Ahora, como encaró Joan Cruz, es magnífico. Ahora, hay un punto, y que, claro, lo que decíamos, Quintero leyó muy bien el partido y metió estos dos cabros chicos, hizo el cambio de delantero porque Morales no le estaba rindiendo. El que tiene hambre. Deja hacerte un paréntesis ahí, Carlos, porque saca Iván Morales, y muchos técnicos acá con los códigos del fútbol, mira, se perdió un penal, no lo voy a sacar, no lo voy a matar, es un clásico, hay mucha gente. Quintero va, lo saca, abraza a Iván Morales cuando lo saca y pone a Javier Parragués, y Parragués termina haciendo la solución. Aquí también destacar lo de Quintero, lo que hablamos de las bancas de los técnicos, porque saca a Iván Morales en un momento que a lo mejor otro técnico no lo hace, pero no lo mata, y también mete a un jugador que le da confianza, que ha sido súper, súper criticado, que yo creo que solo Gustavo Quintero lo podía pensar como una solución para este clásico en los últimos minutos, y le termina dando resultados. Eso me parece también que hay que destacar, ¿sí?, el manejo de Quintero con los futbolistas. Absolutamente, absolutamente. Sí, por eso creo que Quintero en el segundo tiempo lo hizo todo bien con Colo Colo, manejando los movimientos de Colo Colo. En Católica, para mí, los cambios eran era Leiva por Puch, y era Fuentes por Felipe Gutiérrez, que se vio muy bajo, muy, muy, muy bajo. Y armaba una especie de cuadrado o un rombo en el mediocampo. Claro, y podía defender un poquito más porque te permitía ir a cubrir las orillas, que Católica lo hizo muy bien en el primer tiempo. Entonces, y después podía meter a Orellana, sacaba a Valencia y metía a Orellana con San Pedri o a Buenanote con San Pedri, pero por la y el mediocampo. Pero la entrada web, no, a mí por lo menos no la entendí, porque estaba falto de ritmo, no está bien físicamente, piensa que tuvo una para de casi 5 meses, no era el momento de que entrara, y yo creo que ahí termina penando el partido, más el mal rechazo, que no sé si es mal rechazo, es instintivo lo de Parot, y le queda chanchita al pie de Solari para clavarla, ¿cachai? Pero de ahí en más, el partido cae, a mi parecer, cae en un momento en donde el empate le gustaba a los dos. Sí. Le gustaba a los dos, y el desparpajo de un cabrón chico te cambió el partido. Y un delantero que tenía mucha hambre. Yo creo que Parragués, de verdad, cuando entra Parragués, es como, mira, te voy a hacer el mismo comentario que le hice por Twitter a un amigo de nosotros. Yo creo que ningún hincha de Colo Colo, cuando entra Parragués, pensó que en el minuto 92 Parragués la iba a embocar. No. Es más, si yo les preguntara y que me dijeran por Twitter, cuando entra Parragués, hubiesen preferido, yo creo que el 80% hubiese preferido que se quedara Morales en la cancha en vez de Parragués. Es como los hinchas de la U que dicen que Azul no ha hecho nunca nada, pero se olvidan de la Copa del 2011. Es como exactamente lo mismo. ¿Cachai? Entonces, claro, y eso, si Parragués se perdía ese gol, claro, iban a crucificar a Quintero y el partido terminaba en empate. Pero ahora todos lo aplauden, ¿cachai? Entonces, ojo, siempre hay que tener la crítica. La crítica es súper sencilla, sobre todo en el diario el día. Sí, sí. Mira, hay mucho hincha de Colo Colo que yo conozco y que cuando entró Parragués dijeron jodimos. Pero Parragués terminó ahí siendo la solución, tal como fue en varios partidos ahí también de Colo Colo peleando por no descender, cuando Parragués anotó un par de goles que terminaron siendo decisivos. Oye, y para no analizar solo con el resultado, Carlos, porque también es importante destacar el primer tiempo que hizo la Católica hizo un partido inteligente, llevó el partido donde quería,
con ataques directos, enredó a Colo Colo, que se vio ahí complicado por el bajo rendimiento en Leo Gil, pero la Católica hizo un partido inteligente en la primera mitad, y yo creo que hay que destacarlo, porque muchos hablaron de que un primer tiempo malo, que fue un primer tiempo fome. No, Católica llegó el partido donde quería. Colo Colo tuvo la sapiencia de la mano de Quintero de darlo vuelta en el segundo tiempo, pero el primer tiempo se jugó como quiso Católica, con ataques directos, después de un inicio bueno Colo Colo los primeros 10 minutos, pero después se jugó como quiso Católica. Y esta Católica, que es mucho más directa con Paulucci, que genera ataques por las bandas, que es más directo con Marcelino Núñez, que está con una precisión muy buena y que se vio en ese primer tiempo, pero hay que destacarlo, independiente de lo que pasó después en el resultado final, pero no hay que pasarlo por alto, que los primeros 45 minutos me parece que la Católica hizo un buen partido y manejó el partido a su antojo. Es que la planificación a Católica le estaba resultando. O sea, el problema es cuando empieza la incertidumbre de lo que viene, ¿cachai? Cuando el minutaje del partido, que se te cansó un jugador, cuando tenés que tomar decisiones rápidas. Católica, ¿qué buscó? Tener la pelota cerca de su área, obligar a los cuatro arriba de Colo-Colo a salir a presionar, y si lograbais pasar con pelota dominada esa línea de cuatro, dejabais a Felipe Gutiérrez y a Marcelino Núñez con campo de frente. Y con un Chapa que pasaba y un Parot un poquito más retrasado. Entonces, claro, le podíais doblar a Suazo o le podíais doblar al Torto Paso. Y ahí yo creo que estuvo la clave del primer gol. Si te das cuenta, Católica tocó, salió, se recogió San Pedri y boteó a Saavedra, toque rápido al que sabe, ¿cachai? Al que te va a meter el pelotazo. Y bueno, y te ganas. Y pelotazo en profundidad, pepa. ¿Cachai? O sea, había una elaboración y un trabajo de decir. Colo Colo, ven que yo tengo las armas futbolísticas del buen pie del mediocampo, pasándote esta línea te voy a hacer daño. Y lo intentó varias veces, y un par de veces le resultó. Pues tuvo el tiro del Chapa, después hubo otra jugada más que se terminó perdiendo en el fondo por una mala definición, y el gol de Valencia. Pero ese era el camino Católica. El problema fue el segundo tiempo, donde Quintero te mete una, te hace un cambio, y no supiste reaccionar o no supiste leer lo que... Yo creo que pensó en la web principalmente por un tema de cabeza, de manejo. Pero yo creo que ahí pasaba por otra cosa. Porque no, a mí me gustaría, si me dijeran, ¿por qué a web? No me puedo explicar si teníais futbolistas que venían con más rodaje y que yo creo que no le iban a quedar. O sea, yo creo que a Leiva no le iba a quedar chico el partido. No le iba a quedar grande tampoco. No. ¿Y Juan Entonces, para mí era, iba por ahí. Yo también pienso que Juan Fuentes era una carta súper, súper importante para este partido. Si no lo ocupabais de central, también para haber intentado cerrar el partido, me parece que estaba antes que Luciano Agüed. Pero yo quería destacar eso de la Católica, porque me pareció viendo el partido también, yo no siendo hincha Católica, pero siento también que cuando Colo-Colo no está jugando bien, los comentarios pasan mucho por Colo-Colo. Entonces no destacáis el trabajo que está haciendo el rival. En este caso, que era la Católica, como viéndolo por televisión. Entonces yo siento que mucha hincha de la Católica también tiene que haberse sentido medio dejado de lado en ese primer tiempo, y es bueno destacarlo. Vamos leyendo también a la gente, Carlos, que sigue participando con nosotros y votando también con el gol BTR que tenemos hoy día. Las opciones: Pablo Solari, Diego Valencia y también Javier Parragués. Por acá nos dice J. Hernández, nos dice: Colo Colo lo gana desde la banca y la Cato lo perdió también desde la banca. Mira, Alex Molina nos manda una foto, se casó el Peluca Falcón también por acá, se casó, mira. Por acá Luis Cletero nos dice: siendo honesto, sí pensé eso de Parragués, pero cuando vi que entraba de Cruz, me alegré porque veía al equipo buscando el empate y con Cruz te quería venir un ataque imprevisto. Piero Díaz nos dice: no entiendo ese fan de Piratini siempre pegándole al agua, estaba hablando de Colo Colo y le pega gratis a los hinchas de la Gloriosa, no lo digo por hoy. No es necesario, sí, lo dijo ahí, recordando también que Azul Azul ha hecho un buen trabajo en algún minuto en la Universidad de Chile. Ahora está haciendo un trabajo súper, súper deficiente y han dejado muy, muy solo a Esteban Valencia, que hoy día fue ratificado, y es lo que vamos a estar conversando en el siguiente bloque. Ojo, y aclarar, no es a los hinchas de la U. Yo creo, y lo he discutido, y los que me conocen saben, que yo creo que la hinchada de la U es mucho más que cualquier otra hinchada por, y bueno, ni yo no sé, lo hemos conversado aquí, hinchada de la U, porque es la hinchada más fiel del fútbol chileno, junto con la bandita Magallanes, y el de Fernández Vial. Pero es que no podía dejarlo pasar después de que un hincha azul llega y dice: lo peor que nos ha pasado en la vida es Azul Azul, cuando el 2011 iban a la Universidad del Desarrollo a darle eso en las patas a Aldez. Entonces no es justificable. Claro, el problema son las personas
son las personas que se están haciendo cargo, que ya no son las mismas 10 años atrás. Es ahí el punto con la U. Es el tema, es la ausencia de un mando en la Universidad de Chile, porque no sabéis que están al frente, tenéis que empezar a investigar para ver quién está a cargo y detrás de Azul hasta Azul, pero hay gente también que no ha dado la cara. Hoy día apareció Luis Rogerio, lo vamos a estar escuchando más adelante, porque hace minutos habló Luis Rogerio para ratificar ahí a Esteban Valencia como técnico de la Universidad de Chile, pero para ir cerrando lo del clásico, Carlos Peratini, te quiero contar el camino al título que le queda a Colo Colo y el camino al título que le queda a la Universidad Católica, pensando también que se ha ido desinflando lo de Unión La Calera, se ha ido desinflando también lo de Audax Italiano en la tabla de posiciones. Entonces vamos a centrar la lucha en estos dos, pensando en las 6 finales que le quedan por delante, porque Colo Colo tiene un calendario complicado, y eso hay que recalcarlo, no tiene un calendario fácil, por eso tampoco estos 5 puntos de ventaja no son decisivos pensando que quedan 6 fechas. Todavía le falta, porque a Colo Colo le queda visitar Audax Italiano este jueves, que juega con Audax Italiano. Después recibe a Santiago Wanderers, que se está jugando la vida. Después vuelve a chocar con Melipilla, que también se está jugando la vida. Después le toca ir a Curicó, que también está muy complicado y que necesita sumar. Y cierra con la Unión Española de local y después con Antofagasta en el Calvo y Bascuñán de Antofagasta. Entonces, un calendario muy, muy duro para Colo Colo por delante las 6 fechas que le quedan, así que tampoco es para hablar de que tiene el título en el bolsillo. Y a la Católica le queda la visita a O'Higgins, recibe Antofagasta, el clásico con la U, visita a La Serena, juega con el Huachipato, que también está en zona de descenso, y termina con Everton ahí en Viña del Mar. Así que para ambos es un calendario bien, bien complicado lo que viene por delante, Carlos. O sea, el tropiezo de cualquiera. Si pierde Católica, llega a perder Católica, por ejemplo, ahora, chao, se acabó el campeonato. Si Colo Colo enreda puntos con Audax, ¿qué es una probabilidad? Como que Católica pueda empatar con la U, o pueda también empatar con la Serena, que son equipos que de repente te hacen muy buenos partidos. Entonces, yo creo que de lo que queda está bastante, no es un camino pavimentado y cimentado, sino que es igual bien pedregoso por lo que queda. Ahora claramente los 5 puntos son una amplia ventaja para Colo Colo. Y para que cerremos ya lo que fue el análisis del clásico de este domingo, ¿te parece que escuchemos a Gustavo Quinteros, que me parece que habla también desde la experiencia que ha ido ganando con Colo Colo, con este equipo joven que tiene, lo que ha ido sumando, el triunfo sobre la Universidad Católica, porque dice, con esta victoria nos graduamos de un buen equipo? Entonces, todavía para él Colo Colo está en proceso de formación, pensando que viene de nuevo a descender, que rearmó un plantel completo. Y me parece que lo de Gustavo Quinteros también habla de lo que decíamos delante, el buen manejo de Camarín, la mesura que le entrega a un plantel joven, y también que va paso a paso en este Colo Colo 2021 que está liderando también el campeonato nacional. Escuchamos a Gustavo Quintero y luego seguimos con más Prensa Fútbol en Radio Z. Sí, yo creo que, para decirlo de una manera, como hablé con los jugadores después en el vestuario, ¿no? Hoy nos recibimos de un buen equipo. Buen equipo significa, a pesar de la adversidad, ir perdiendo 1-0 sin merecerlo, yo creo que sin merecerlo, porque toda la iniciativa del primer tiempo había sido nuestra. Después fallar un penal también, y que no, eso no modifique la idea, que no se desordenen, que fueron en busca del objetivo con mucha tranquilidad, con mucho orden, arriesgando un poco más. Después también con la entrada de Pizarro, la entrada de Cruz, de Parragués, es como que uno refresca y bueno, entendieron los movimientos, y yo creo que a partir del gol de Solari el equipo sabía que podía ganar el partido y siguió yendo hacia adelante en busca del resultado. Así que hoy creo que fue un partido importante porque se ganó de una manera, se trabajó el partido, a pesar de las adversidades no se cayeron anímicamente y pudieron revertir una situación adversa en un partido muy importante, un partido contra el rival más directo que tenemos en estos momentos. Ahí estaba Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, luego de la victoria por 1-0 sobre la Universidad, 2-1 sobre la Universidad Católica, con lo que dejó a Colo Colo con 5 puntos de ventaja ahí en la punta del campeonato nacional, Carlos. Hay algo súper claro en lo que dice él, se trabajó el partido, y de verdad lo trabajó. Y sí, yo creo que también a Colo Colo le Colo Colo tiene una falencia en 2 puestos que son claves. A no ser que quiera darle rodaje, pero Costa es un buen jugador, pero no sé si estaba en las grandes ligas, y creo que a Colo Colo le hace falta un lateral izquierdo, pese a que Soso no lo hace mal, pero no es lateral izquierdo,
y creo también que un central que te pueda dar una salida tranquila, porque Amor te está rindiendo, pero no sé, a mi parecer el Peluca es súper aguerrido, es un guan que mete, pero con la pelota en los pies, es como Maslow. Oye, ¿te parece, Carlos, que hagamos un corte comercial y seguimos con más Prensa Fútbol en Radio Z? Porque hay mucha gente participando con nosotros, comentando con el hashtag Prensa Fútbol, votando por el gol BTR, y también porque están esperando que hablemos de la Universidad de Chile, la crisis de la Universidad de Chile, la ratificación de Esteban Valencia, y eso es lo que vamos a hacer después de este corte comercial que hacemos acá en Prensa Fútbol en Radio Z, capítulo 225. Vamos y volvemos brevemente. ¿Quieres comer platos típicos caseros pero estás agotado? Tranquilo, PF Listo tiene todo tipo de platos preparados a solo unos minutos de consumir y libre de sellos. Disfrútalos en sus variedades. Pastel de choclo, PF Listo. Pastel de papas, PF Listo. Porotos estilo casero, PF Listo. Lentejas estilo casero, PF Listo. Charquicán, PF Listo. Los más ricos platos caseros se disfrutan mejor junto a PF Listo. Salva tu día con PF. Se dicen muchas cosas de nuestra generación, que son muy individualistas, frágiles o que estamos dormidos. Pero la verdad es que le ponemos cuerpo, color y sabor a todo, porque somos puro carácter. Escudo, hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años. ¿Quieres conocer todo sobre las elecciones generales del próximo 21 de noviembre? Infórmate si estás habilitado para sufragar, candidaturas, fechas relevantes y mucho más ingresando en www.cervel.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. Cervel. Seguimos con Prensa Fútbol en Radio Z. Yo les quiero invitar a todos a que vayan a Fútbol de Culto, la tienda de Prensa Fútbol, donde los futboleros encuentran todo lo que están buscando ahí. Encuentran desde artículos para parrillar, juegos de mesa, libros, todo lo que se te ocurra que esté relacionado con fútbol, fútboldeculto.com, la tienda de Prensa Fútbol. En Instagram, @fútboldeculto, usted encuentra ahí las principales novedades también ahí para regalar día a día. Vamos leyendo a la gente también, porque está participando mucho, mucho con nosotros, como siempre, el Team Radio Z también acompañándonos también, como cada semana, con el hashtag Prensa Fútbol. También leemos por acá, nos dice Ricardo Silva, Colo Colo puede perder un partido y empatar otro, y aún así mantiene las opciones de título intactas. Por acá Alex Molina nos recuerda, hace 8 años se hizo este golazo de Alexis Sánchez en el Barcelona Real Madrid. Un golazo también, 8 años ya, como pasa el tiempo, niño nuevo. ¿Cuál? ¿El de Globito? El de Globito ahí al Real Madrid. El primero que le hace el Real Madrid es en diciembre. Sí, pues mira, golazo ahí de Alexis Sánchez, lo recordamos. Por acá Tata Machino dice, voto por el gol del Búfalo, por la factura y todo lo que significa. Dos jugadores que venían de la banca, uno que no aparecía ni en las cómicas. Golazo de Colo Colo, nos dice Ricardo, Eduardo Tata Machín por acá. Y yo quiero leerles acá también cómo va la votación hasta ahora del gol BTR, porque hasta ahora Pablo Solari lleva un 27,7%, Diego Valencia 27,3% y Javier Parragués 45% de los votos ahí de la gente en el gol BTR este martes 26 de octubre en Prensa Fútbol en Radio Z. Por acá Rodrigo Donoso nos dice, voté por el de Parragués, en especial por la jugada previa de Joan Cruz también. Mira, y por acá un barra brava de Colo Colo que cuando estamos hablando de Peluca Falcón, dice por acá Felipe Molina, dice el Peluca se comió la mitad de San Pedro, y nos dice también por acá en relación a lo que fue el clásico de Colo Colo con la Universidad Católica. Y Carlos Piratini, yo te quiero contar, porque hasta ahora a mí me empieza a dar hambre hasta ahora, pero yo te digo, ¿sabes qué? Si tienes un antojo de pastas, pero no tienes tiempo ni ganas de prepararlas, tranquilo, porque PF Listo pensó en ti y tiene 4 variedades de platos preparados para que los disfrutes con solo unos minutos al horno microondas. Además, son libres de sellos. Por eso, disfrútalo en todas sus variedades. Tienes espirales boloñesa PF Listo. Tienes lasaña boloñesa PF Listo. Tienes lasaña jamón queso PF Listo. Lasaña espinaca champiñón PF Listo. Yo hoy día, Carlos Piratini, te digo que ya tengo espiral a la boloñesa de PF Listo. ¿Tú qué tenías en el menú hoy día? Hoy
¿Sabes que me lo comería todo? ¡Ay, qué feo! No, raro. No, no, pero también una espiral en la boloñesa, con qué cosa más rica. Con PF listo puedes preparar cualquier cosa. Cualquier cosa. Además, por ejemplo, ahora, porque el que tenga una tele encendida con el canal, con el famoso TNT, debe estar pegado. Entonces no va a poder cocinar. Entonces vaya y compre PF listo, porque hay un partido. ¿Tú cachai esos partidos que los juegan a las 11 de la mañana y tú decís, bueno, partidazo, pero terminó a las 11 de la, pero partió a las 11 de la mañana? Eso es lo que está pasando ahora entre O'Higgins y Cobresal. Bueno, 3-2, ganó O'Higgins. 3 goles en los últimos primer tiempo 1-1. Y ahora, bueno, un segundo tiempo, pero del terror. Del terror. ¿Cachai que yo le ando la gas? Gol. Bajo la gas y, bueno, y jugadas de ataque, todo. Y me hace una pelea de goles al lado de ti. Maravilloso esa programación a las 11 de la mañana en El Salvador, en el desierto, fresquito para jugar ahí. Cobresal con O'Higgins a las 11 de la mañana. Esas programaciones maravillosas que nos sorprende cada semana la NFP. Pero lo mejor nosotros es deberíamos hablar de la NFP. Nosotros deberíamos pedir una entrevista, weón. Y que nos cuente. No le gusta, no gusta hablar. Pero no les gusta trabajar tampoco, porque, bueno, los partidos tienen que programarlo. Uno el viernes, mira, son 8 partidos. Uno el viernes, 3 el sábado, 3 el domingo, 1 el lunes. ¡Listo! ¡Juegue! ¡Hagan la pega! O si no, bueno, les vamos a mandar a Pamela Giles, weón, para que Pamela Giles, weón, alza la voz y lo hace trabajar con el Congreso, que dijo, voten ahora los weones, y ahora están ahí debatiendo por el cuarto retiro. Ahí están todos votando por el cuarto retiro, así que si están pendientes de la tele, van y preparan ahí PF listo de su espiral a la boloñesa, que yo tengo listo para este almuerzo del día de hoy. Carlos Pieretini, yo te quiero me llevar a conversar de la Universidad de Chile, porque Esteban Valencia, después del partido que la Universidad de Chile terminó perdiendo 3-0 con Melipilla, habló, enunció que él podía ser parte del problema de la Universidad de Chile, de no encontrar las soluciones, y dejó entrever un posible paso al costado de la banca de la U. Valencia, desde el sábado en adelante, quedó como muy solo, parecía desamparado en esta Universidad de Chile, fue el único que ha puesto el pecho a las balas, el único que salió al frente después de cambio técnico, y Valencia tuvo que ir ahí a dar la cara, pero hoy día fue ratificado por Luis Rollero. ¿Te parece que escuchemos lo que dijo Esteban Valencia, lo que grafica su desazón, su sensación en este presente de la Universidad de Chile, súper, súper complicado en lo futbolístico y desamparado institucionalmente? Escuchamos al huevo Valencia acá en Prensa Fútbol en Radio Z. Quiero hacer una, más que nada, una declaración y un poco que entiendan el momento en el cual hoy día estamos todos aquí en la U. No es fácil, ¿ya? No es fácil el momento en el cual estamos. Lo asumimos, por supuesto, porque es parte de nuestra responsabilidad. Y bueno, veremos de aquí en más, en conjunto con el club, con Luis, con toda la gente que corresponde, ver cuál es la mejor decisión para lo que viene. Hemos entendido de que en un momento hemos sido una solución a un problema que siempre, por supuesto, se genera cuando las cosas no caminan bien en cualquier equipo. Y hoy, por supuesto, hemos pasado nosotros también, creo, a ser un problema, porque lamentablemente no hemos sido capaces en estas últimas semanas, que han sido muy difíciles para todos, el poder encontrar una respuesta y, por supuesto, los resultados, que siempre entendemos que esto marca mucho en este club. Ahí está Esteban Valencia, técnico de la Universidad de Chile, que hoy día fue ratificado por Luis Rollero, gerente deportivo Azul Azul. Pero las palabras de Esteban Valencia grafican el estado anímico de la Universidad de Chile, la desazón. Yo siento que la crítica que le puedo hacer a Esteban Valencia, porque él fue valiente, tomó al equipo en un momento complicado, pero la crítica que le puedo hacer es que se ve muy abatido dirigiendo a la Universidad de Chile. Me parece que necesitáis un remesón. Por eso, cuando Valencia llegó, yo decía que había que empoderarlo, había que hacerlo sentir. Y en algún minuto lo logró, tapando esas falencias futbolísticas que tiene la U con los goles de la Ribey. Pero de a poquito la U se empezó a desmoronar, después vino el Superclásico. De ahí en adelante no ganaron más, vinieron 6 derrotas, un empate, y la U se olvidó de ganar, y Valencia pareció quedar solo. Aparecieron también, se desnudaron todas las falencias de este plantel, pero me parece que Valencia al menos ha tenido la valentía de ir al frente. Incluso los propios futbolistas me parece que no le ayudan en nada con su actitud y con su desempeño en la cancha, y eso es súper lamentable lo que está pasando en la Universidad de Chile en este presente, Carlos. Para mí el problema no es el huevo Valencia, y no es parte del problema, porque cuando dirigió un plantel
que tenía aspiraciones, lo hizo bien. El problema es cuando los futbolistas de ese plantel, sobre todo gran parte titulares, ya no tienen aspiraciones. Porque el próximo año no van a tener la misma camiseta, no van a jugar con el mismo escudo. Y es ahí donde se te genera el conflicto. ¿Quiénes de los titulares en estos momentos de la U tienen asegurada su renovación para el próximo año? ¿O de los jugadores que juegan frecuentemente? ¿De Paul? No sabemos. No sabemos. ¿González y Arias? No sabemos. ¿Sandoval, Espinosa? No sabemos. ¿Larry Bay? No sabemos. Entonces, ¿qué te llega a decir eso? El juego de Alianza es hincha de la U. No es un invento, no es un técnico que venga a ganar plata con la U. Es un hincha de la U, un referente de la U, y que fue parte del plantel que después de 25 años logró salir campeón. Entonces, que lo vengan, que digan que eres parte del problema, no. Creo que la U no tiene, los jugadores no tienen ganas de seguir peleando porque sienten que la dirigencia los apuñaló por la espalda. Y lo único que quiere la gran mayoría de los futbolistas es que termine luego este campeonato y ver dónde van a ir y ojalá conseguir club pronto. Pero no tienen ninguna intención porque se sienten traicionados. Y yo veo un equipo que se siente traicionado dentro de la cancha, que cuando tienen que meter, prefieren sacarla. Cuando tienen que correr, prefieren un poquito frenarse. ¿Para qué voy a correr? Bueno, ¿para qué voy a correr con 35 grados en una cancha de pasto sintético y me puedo lesionar si no tengo ni siquiera un contrato para el próximo año? Pero ahí te habla el mal manejo y la soledad en que tienen algo Valencia, que es el único que está poniendo el pecho a la bala. Hoy día apareció Rogerio en un discurso que también es para tranquilizar un poco, pero sabemos que esto no es por convicción que está Esteban Valencia. Y ojalá que cuando termine la temporada el Hugo Valencia no lo deje embotado, como pasó en algún minuto con Lucho Murri, como ha pasado con tanta gente que es de la U y que asumen en algún momento en el club y después quedan botados a mitad de camino, haciendo ellos tener que transformándose en una especie de mártir y yendo al frente en situaciones, en momentos complicados. Entonces, me parece que ojalá no lo dejen botado al Hugo Valencia. Al Hugo Valencia le podéis criticar que lo que decía yo en un inicio, que se ve tan abatido al borde de la cancha, no saber remecer a este plantel y a lo mejor en momentos también equivocarse en los cambios, porque los partidos se han visto que se ha equivocado también en los cambios, pero los futbolistas también tienen gran responsabilidad, Carlos, lo que tú decís. Una, que ya se sienten desamparados por la dirigencia, porque no hay claridad en las renovaciones, porque no hay claridad en nada en esta Universidad de Chile, pero también tienen que poner un poquito más, saber lo que significa jugar en la Universidad de Chile, y eso es lo que tiene que transmitir el Hugo Valencia, demostrarle lo que significa jugar en la U, lo que espera el hincha de la U de un futbolista azul, que al menos se entregue y la camiseta salga destruida o que salga mojada porque te entregaste al 1000% y no saliste y entregaste un partido muy malo como lo hiciste ante Melipilla. Futbolistas como Osvaldo González que ya están pensando en el retiro, que se van a ir a Concepción, a la octava región, al término de año. Me parece que ya le dio mucho a la Universidad de Chile, pero si no está ahí enfocado, dale la pasada a un futbolista que venga atrás, dale la pasada a un cabro chico de la Universidad de Chile que sabe lo que significa jugar. Lo vimos con Morales, que fue una solución en un momento. El Tuto de Paul, que no tiene asegurada la renovación, es el único arquero que yo veo que se da vuelta cada vez que le patean. Entonces, no es primera vez que pasó el fin de semana. Pasa muchas veces. El único arquero que se da vuelta y cierra los ojos. Entonces, si no vaya a estar comprometido al 100% en la U, que jueguen los de atrás, que jueguen los de casa. Colo Colo ahora está teniendo esos réditos de darle tiraje a la chimenea y tener mucho cabro chico que le terminó dando resultados. La U, si está en un mal momento, apostemos a eso y piensen en el futuro. Y con el huevo Valencia, respáldenlo un poquito, pero háganle cariño de verdad, porque no sea para la gallá y por detrás están trabajando en otro técnico, nadie le da respuesta, nadie le da soluciones y lo tienen solo ahí en el CDA. Oye, pero lo de Paul, weón, es impresionante porque mira los dos goles del clásico. El gol de Valencia y el gol del Búfalo. Bueno, los arqueros salieron a encarar y ahí es mérito del delantero y es mérito del delantero, cómo se la pican, dónde la ponen. Es más, el gol de Colo Colo fue tan picado que en un momento podría haber sido por arriba del palo. El de Católica fue tan cruzado que entró al lado del palo. En cambio, acá te diste vuelta, weón. Y eso es que, ¿eso sabéis lo que significa? Me importa un loli. Literalmente. Y por eso, cuando fueron los de abajo a poner futbolistas trotones, a mí me gustaría que el señor Michael Clark llegara y dijera, ¿saben qué? Estos futbolistas nos siguen el próximo año. Por tal motivo vamos a hacer esta renovación
pero traen a Rogerio, que sí, probablemente venía trabajando desde antes, está armando plantel y toda la cuestión, pero díganlo, ¿cachai? Porque después del partido con Colo-Colo, yo creo que es un plantel que está dejado a la mano de Dios. Y al juego de Alianza le dijeron, ¿sabes qué, flaco? Saca, haz lo que podáis. Y el juego de Alianza, por el amor que le tiene a la U, está haciendo lo que puede, pero el problema es que yo me imagino eso, el juego de Alianza diciendo, vamos muchachos, con el celular acá abajo escribiendo, ya pues bueno, me conseguiste el club, al representante. Me da esa sensación me da en estos momentos la U. Muy mal manejo este año, ahí te la doy, Jorge Núñez, sí, pero no son los mismos dirigentes, no es Azul Azul, lamentablemente son los dirigentes de ahora que le están haciendo daño a la U, y se van a quedar un año más, bueno, sin campeonato internacional, eso es rudo. Pero acá también es importante que, por ejemplo, la Universidad de Chile tiene una relación, la Universidad de Chile, con la Casa de Estudios, con la Universidad. La Universidad también tiene que golpear la mesa, tiene una ligazón acá con Azul Azul, exigir transparencia y que los dueños también, los nuevos dueños de Azul Azul, den la cara. La Universidad de Chile no puede quedarse brazos cruzados, Carlos. Aquí también hay una institución histórica, está la ligazón con la Universidad y tiene que haber transparencia. No puede llegar cualquiera a la Universidad de Chile, no puede estar desde la sombra, no puede estar viendo qué negocio están haciendo en esta pasada con la Universidad de Chile. Me parece también que aquí hay que golpear la mesa también, no solo los hinchas, sino que también la Universidad, porque tiene el Club Azul Azul tiene una responsabilidad súper importante con el nombre que lleva. Mira por acá, Luis Cletero nos dice, en momentos así es cuando el hincha debe tomar el toro por las astas y no solo alentar en la cancha, deben golpear la mesa y desde los socios sacar una carta que tome decisiones a la directiva, así como el Club Social de Colo-Colo, con más de 70.000 socios al día y un presidente en blanco y negro. Carlos Gutiérrez, yo pongo a Cristóbal Campos en los últimos 6 partidos. Cañete que agarre su maleta y que se vuelva a El Salvador. Ari anda mandando aletazo y creyendo ser un líder. Espinosa ya cumplió su ciclo, etcétera, nos dice por acá. Ponga el ajito, 3 modificaciones en O'Higgins de Rancagua, sale Normazal, no está informando acá el partido de O'Higgins con Cobresal, que está muy, muy entretenido también. El Huevito no es el responsable del mal momento de la U, nos dice Tata Machín. Por acá nos dice, el Huevito Valencia nos dejará la banca azul si llegamos a descender, no así como el Mañungo Pellegrini, que se mandó a cambiar a hacer un curso de DT. Por acá nos dice Piero Díaz, grande el huevo, es un caballero, también nos dicen por acá, en relación al mal momento de la Universidad de Chile y un huevo Valencia que está poniendo el pecho a las balas en este complicado momento azul, que está es que si fuera a 6 puntos de la promoción, está en el 10º lugar del campeonato, y eso es lo más preocupante porque ya te alejaste del torneo internacional, pero por ahí también se te empieza a aparecer la liguilla de promoción, y si seguís en esta caída libre, la U se puede terminar complicando como le pasó en 2019, Carlos. Sí, o sea, en este momento está a 5, de Melipilla está a 5, pero es difícil. No creo que llegue, con los puntos que quedan, no creo que llegue a eso, más que tiene un partido más que Curicó. No creo que llegue a la promoción. Pero lo que sí llama la atención es que no tengamos declaraciones abiertas. No vemos nada aparte de cuestiones para la galería. Ayer yo escuchaba que sí, don Ennio Polilla Vivaldi, porque bueno, se prende una luz en la casa de estudio y cumple con el rector prende una cámara y pasa ahí en la tele. Tampoco la pone contra el piso. Entonces, al fin de cuentas, da declaraciones que al hincha de la U también como que lo exasperan un poco. Sacarle el nombre Universidad de Chile, quitarle al club el nombre Universidad de Chile, tampoco pasa por ahí. Y lo que dice Cletero de que los socios golpeen la mesa, sí, pero de una forma en que se organicen, como lo hizo Colo-Colo. Ahí te la doy, Cletero. Pero no llegar a golpear la mesa, porque eso puede hacer un llamado casi a que se vayan a parar a la Ciudad Azul, hacer una protesta, bueno, y empezar. Y estos caché que los fuegos artificiales y toda la cuestión. Entonces, no me parece correcto. Sí, tienen que haber cambios profundos, porque ya son 3 y vamos para el 4. Y la U no merece estar donde está. Y si los dirigentes, o el caballero, o el señor, cuando que dieron una entrevista hace 3 meses atrás, dijeron, no, porque nosotros somos hinchas de la U y le vamos a dar al equipo. Y en una conversación después de un partido dijimos, compremos la U. Qué buena, que tienen plata los flacos. Compren la U, la raja. Pero es la cara y digan, ¿sabes qué? Yo soy la persona. Porque esto me huele. Me huele a Huachipato, me huele a La Serena, me huele a Calera, San Luis y varios equipos más.
que no pueden dar la cara, porque tampoco tenéis tantos clubes, no podéis dar tantos clubes ahí al frente, tampoco como responsable de los clubes, pero es cosa de los futbolistas como pasan de un club a otro. Jimmy Martínez a La Serena, están pensando en Gabriel Castillo. Guachipato la U, La Serena, mira tú. Mira, está bonito ese triente, así está bueno para hacer un tour. Talcahuano, Santiago, La Serena ahí. Ya empezamos a cachar un poquito para dónde va la Universidad de Chile. Pero es súper importante lo que tú decís, Carlos. No es un llamado a la violencia, esto de golpear la mesa. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Eso es que la gente también tome las riendas y se haga partícipe en los clubes, que no mire desde fuera. Y también que los hinchas, cuando participen, participen de verdad. O sea, si de repente no le queréis pegar a la dirigencia porque te terminan comprando bombo, tampoco es muy real el apoyo al club, sino que apoya realmente y alza la voz como corresponde. No solo cuando te conviene un poquito. ¿Te parece que escuchemos a Rogerio, que hoy día habló y respaldó el trabajo de Esteban Valencia como técnico de la Universidad de Chile, diciendo que se queda hasta fin de año, que hay una convicción, que me parece que más que convicción es lo que tienen sobre la mesa y ya están pensando en el próximo año, en armar un plantel? Suena Nicolás Repeto como el próximo técnico azul, que trabajó con Rogerio en Ecuador, así que ahí escuchamos también lo que dice el nuevo gerente técnico de la Universidad de Chile, que hoy día finalmente le conocimos la voz, habló ahí en el CDA y se habló para ahí para conversar y respaldar a Esteban Huevo Valencia. Escuchamos acá en Prensa Fútbol en Radio Z a Luis Rogerio. Que sin duda los eventos últimos del domingo nos abrieron un compás a la reflexión a todos los que estamos directamente involucrados en la gestión del club y del primer equipo, para poder cuestionarnos y plantearnos cuál era el mejor camino a seguir. Y hoy pensamos y coincidimos todos que lo ideal es dar continuidad al trabajo que viene realizando el cuerpo técnico, trabajo que cuenta con el apoyo tanto del club, de la dirección deportiva, como de los jugadores. Le creo completamente a Luis Rogerio, con la convicción que lo dice, el respaldo tremendo que le da el Huevo Valencia, conociendo él lo que el amor a la Universidad de Chile, le creo completamente a los dichos de Luis Rogerio. No, y la cara de Juan Palado mirando como, ¿lo dije bien? Era ¿me aprendí bien el libreto? No, paren el goce. O sea, es que es mejor decir, ¿saben qué? Vamos a terminar este año con Esteban Valencia, vamos a hacer una reestructuración, pero que tenemos la convicción. ¿Convicción de qué? Si lo están haciendo como el Loli. Bueno, están dañando una institución. Sean honestos, ¿sabes qué? Ya, la cagamos de entrada. Quisimos hacer cambios profundos. De partida, decidimos que había que traer a Dudamel cuando estábamos metiendo las lucas, la cagamos, porque no tiene nada que ver con la U. Después pusimos al Huevo Valencia, ya. Pero cuando el Huevo Valencia iba para arriba, lo ratificamos a él, pero le cortamos a la mitad del plantel que nos sigue el próximo año. Entonces, ¿qué hizo el plantel? ¡Huevo! ¡Buena! ¡Sí, vaya a jugar! ¡Ya! ¿Dónde? ¡Espérate que me tengo que abrochar los zapatos! ¡Espérate! ¡Ya, huevón! ¿Tengo club el próximo año, no? Así están jugando los jugadores de la U. Y el Huevo se... Y yo creo que el Huevo se debe estar haciendo el guiri, weón, porque de verdad él lo siente. Él lo siente, si es... Sí, es de la U. Es parte del emblema de la U. Entonces, que le esté pasando esto, de verdad, yo creo que la gente se tiene que poner del lado del Huevo, que en el próximo partido lo tienen que ir a alentar al Huevo, Alianza, porque bueno, porque de verdad él es el que lo está pasando mal. Y el cariño de la historia del Huevo de Alianza con la U se tiene que hacer sentir, porque los futbolistas son futbolistas, no son hinchas del club. Ya, a Morales te la doy. A Osvaldo González, pero que ya estaban pensando en el retiro, ya no va para tanto. A Moya, pero Moya se le arrancan los enanos para el cerro. La realidad es que dijo, oye, me quedaría a vivir en Chile, en la U, hasta que le dijeron que no le renovaban contrato, bueno, y se le olvidó hacer goles. Entonces, no, para. A Lobo, te doy a Lobito, weón, también. ¿Cachai? Eso que tienen que ser parte del plantel del próximo año. Pero el resto, a Jonathan Andía, que Jonathan Andía siempre es uno de los pocos que trata de meter. Pero el resto, no. Ya, de verdad, se ponen la polera el domingo, pero ya no son parte de la institución. Eso es, nos están sintiendo ahí también la identificación con la Universidad de Chile y lo que representa un club con la historia que tiene la Universidad de Chile. Alex Molina, es una vergüenza ver a los arqueros darse vuelta frente al balón. De chico se enseña que se ataja hasta con la cara, pero ser profesional y ver eso no es darlo todo por la institución. Y así tampoco encontrarán otro club.
Por acá Ricardo Silva nos dice, pero los hinchas de la U hicieron un rayado contra los jugadores, pero ningún rayado protesta contra Azul Azul, punto suspensivo, nos dice por acá. Nos mandan acá, Piero Díaz nos manda la foto también de la cara también de la Universidad de Chile. Juan Pablo JP Hernández dice, ahí está De Paul dándose vuelta para tapar, dado vuelta ahí en la definición de Biangosi también en el gol ahí de Melipilla. 43 minutos y ganando el capo, nos dice, póngale ajito. Ya si salieron apoyando al cuerpo técnico, significa que ya está pedido el huevito Valencia, nos dicen por acá. Por eso mismo no hay puteadas contra el huevito Valencia. Tenemos la convicción que estaba matando la institución y que se viene una sucursal mexicana. Solo falta que llegue la camiseta cemento azul azul en el pecho, nos dicen por acá. Pero ¿sabéis qué es lo que yo creo que le podría cambiar la cara a los hinchas de la Universidad de Chile, Carlos Pieratini? Es jugar la polla gol y ganar la polla gol, porque tiene más de 55 millones de pesos a repartir a los 14 aciertos. Pueden jugar hoy día hasta las 14 horas, así que si le hacemos caso a Carlos Pieratini, a Niño Nuevo, podemos ganar más de 55 millones de pesos en este sorteo 1.331 de la polla gol desde los 500 pesos. ¿Te parece que juguemos la cartilla, Carlos Pieratini, y hagamos ganar aquí a todos los que están comentando con el hashtag Prensa Fútbol? Y vayan y jueguen ahí en experto.cl, hacen clic en polla gol y desde 500 pesos pueden jugar esta cartilla 1.331 con más de 55 millones de pesos. Partido 1, Carlos Pieratini. Audax Italiano, Colo Colo. Local. Audax. Niño Nuevo, partido 2, lo dijo con el corazón Carlos Pieratini. Partido 2, Niño Nuevo, Puerto Montt, Cobreloa. Visita. Visita Cobreloa. Oh, sería una sorpresa, sería gran sorpresa. Sí, porque Cobreloa sí que aunque está en la B, aunque en la B ya no están jugando por nada, weón. Gracias, Arica, por hacer la pega Arnechea de Cobreloa. Sí, se pasó. Ahí después vamos a comentar eso también, si es que no alcanza el tiempo. Partido 3, Español Athletic Club de Bilbao, Carlos Pieratini. Visita. Visita. Partido 4, Niño Nuevo. El Betis contra el Valencia. El Betis, tío. El Betis de Mañungo Pellegrini y Claudio Bravo también. Partido 5, Carlos Pieratini. Celta Real Sociedad. Qué bonito partido ese. Después de la victoria 3-0, yo creo que el Celta sigue caminando. Vamos, Celta. Mira, se la juega con el equipo de Matías Dituro, Carlos Pieratini. Partido 6 del apoyo a gol, Niño Nuevo. Granada, Getafe. Empate. Empate, nos dice Niño Nuevo. Partido 7, Carlos Pieratini, Sampdoria, Atalanta. Visita. Visita. Partido 8, Niño Nuevo, Udinese, Verona. Udinese. Udinese. Mira, equipo donde alguna vez jugó David Pizarro, que se graduó como técnico en Italia, ahí fue compañero de Vieri, del Piero, así que David Pizarro es técnico y tiene licencia UEFA, así que cualquier minuto puede dirigir. Partido 9, Carlos Pieratini, el Niza contra el Marsella de Jorge Sampaoli. Visita. Visita. Partido 10, Niño Nuevo, el Burnley contra el Tottenham. El Tottenham. Tottenham. Partido 11, Carlos Pieratini, Stoke contra el Brentford. Empate. Empate. Partido 12, Niño Nuevo, el Bahía contra el Ceará. Uy, este es Mata Castilla. Sí, no, ese partido está local, que se pasa. No, ahí está. Local. Sí, muy bien, Niño Nuevo. Partido 13, Carlos Pieratini. Santos contra el Fluminense. El Flu. Y el último partido de la cartilla 1331 de la Polla Gol, que tiene más de 55 millones de pesos a repartir. Fortaleza Atlético de Mineiro, Niño Nuevo. El Atlético Mineiro de Eduardo Vargas. Mineiro, usted sabe que mi corazoncito está en el Mineiro. Sí. Ojo, pero en Fortaleza también tenía ahí uno, ¿no? Ah, no, en Bahía. Fortaleza está Ángelo Enrique. Sí, pues está Ángelo Enrique. Ángelo Enrique, mira. Sí, corazón dividido. Pero le jugó a Evo Vargas, le tiene más cariño a Evo Vargas por la Copa Sudamericana. Ojo, que están peleando los dos arriba. Sí, peleando arriba. Están los dos entre los cinco primeros lugares del Brasil ahí, mirado. Es que le vaya bien a Eduardo Vargas, le hace bien a todo Chile, ustedes saben. Sí, te lo comparto, te lo doy, Niño Nuevo. Así que visita y cerramos la cartilla de la Polla Gol. Vayan y jueguen y háganse millonarios gracias a los consejos de Niño Nuevo y Carlos Pieratini. Que esta semana sí que están claritos, no como la semana pasada que predijeron un triunfo a la Católica, pero esta semana sí que están enchufados, así que ojo en el partido 1. Lo está diciendo con el corazón Carlos Pieratini, quiere que se caiga Colo Colo, quiere que gane el Audax. Vamos a ver ahí cómo sigue esta fecha del campeonato nacional, que arranca el jueves, porque hoy día termina la fecha con Cobresal O'Higgins y el jueves ya comienza la próxima fecha del campeonato nacional. Carlos Pieratini, Niño Nuevo, ¿les parece que nos juntemos el jueves para analizar lo que viene también? Y le agradecemos a Poyagola, experto, a PF Alimentos, Receta del Abuelo y Fútbol de Culto por permitirnos estar aquí todos los martes y jueves
de 12-1 y también al gol BTR que terminó ganando el gol de Javier Parragués como el gol BTR de esta fecha. Así que nosotros nos juntamos el próximo jueves y seguimos ahora, sigan la compañía de Radio Z porque se viene Punto Z. Un abrazo, muchachos, que estén bien. Nos vemos. Abrazo, muchachos. Para esos